Casi al terminar la década de los años 40 y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, James Gauman, en su viaje hacia una base en la India, al pasar cerca del territorio chino, divisó, según contaría después, una enorme pirámide blanca con un gran brillo dorado en la superficie. Su testimonio con el tiempo cayó en el descrédito al no poseer pruebas fotográficas que testificaran de aquel lugar. Se cree que toda esta historia se basó en otra anterior, protagonizada por el piloto comercial de las líneas Trans World Airlines, Maurice Sheahan, que en 1947 realizaba un vuelo por la región de Xi'an, en China, el cual contó haber visto una enorme pirámide blanca en medio de un extenso valle dedicado a los cultivos. La historia fue registrada para el New York Times el 28 de marzo de 1947 y la noticia corrió como reguero de pólvora hasta manos de periódicos sensacionalistas, aludiendo a que aquella pirámide era indicio del resto de civilizaciones perdidas y desconocidas para la arqueología, hasta entrado los años 70, donde esta idea tomó cuerpo en escritores como Hartwig Hausdorff, un escritor alemán sobre conspiraciones que aludía a que dicha pirámide había sido construida por seres extraterrestres. Pero la mítica y desconocida pirámide blanca para el público occidental no era tan misteriosa para muchos arqueólogos e investigadores como Victor Segalen, que en 1912 hizo estudios y viajó a conocer aquella misteriosa pirámide de Xi'an, que se trataría nada más que la pirámide del gran emperador Qin Shi Huang, quien alrededor del año 200 a.C. fue el gran unificador de la China, declarándose el primer emperador de todo el reino. Fue entonces donde a su muerte se hizo sepultar bajo aquella enorme pirámide, que en ese entonces presentaba un color intenso blanco, posiblemente al ser revestida con yeso o materiales parecidos a la cal. Ya en los años 70, trabajadores para un sistema de tuberías del gobierno de la República Popular China toparon con parte del mausoleo y de las cámaras fúnebres del emperador Qin Shi Huang, dando a conocer al mundo una de las más grandes maravillas de nuestra humanidad, los llamados soldados de terracota, un entierro ceremonial de más de 8.000 réplicas a tamaño natural de la Guardia Imperial de Qin Shi Huang, junto a también réplicas de los caballos y carruajes de aquel ejército. Hasta hoy en día aún hay mucho que descubrir de este entierro funerario, que aún se encuentra bajo tierra y bajo varias pirámides y montículos, sobre todo si hablamos de la tumba misma del rey, emperador y unificador de la China, que se encontraría rodeada de una inmensa maqueta a escala de todo el reino de la China de aquel entonces, que estaría decorado con un cielo de joyas y diamantes por estrellas y un mar de mercurio simulando el mar de China. Esto último es muy posible, ya que se han encontrado grandes cantidades de este mineral líquido cerca de la Gran Pirámide Blanca. Como dijimos, aún hoy, tanto esta pirámide como cientos de pirámides más por esta y otras regiones de China son un completo enigma y aún por razones misteriosas, el gobierno chino ha mostrado precaución y resistencia al momento de autorizar su exploración. Hemos dado a conocer esta información como antecedente de lo misterioso que resulta que, en los grandes imperios de la antigüedad, las pirámides hayan sido eje espiritual y ceremonial, el más importante para todos los reyes y sacerdotes de aquellas culturas, pirámides que siempre aludían a túmulos funerarios o a zonas de sangrientos rituales. No queremos aludir en esta ocasión a las pirámides de Egipto, ya que de momento la inmensa cantidad de información y de misterios que rodean a esta mítica cultura dan para una serie completa, así que de momento queremos enfocarnos en las extrañas coincidencias que, como vimos en el video pasado, existen entre las pirámides halladas en China y en aquellas pirámides ceremoniales de muchas culturas de Mesoamérica y Norteamérica. Inquietantes y extrañas coincidencias que revelaremos a continuación para sorpresa de muchos, y que intentaremos de alguna forma decodificar alguna posible explicación
a alguna posible conclusión espiritual y filosófica tras los símbolos rituales de estas milenarias estructuras. El origen de las pirámides es incierto en la historia humana desde el punto de vista de la arqueología, pero siempre podemos encontrar indicios de cómo poder comprender el porqué de estas estructuras en todo el mundo. Bien, hablamos en el capítulo anterior sobre la idea de montaña sagrada, que se hacía difícil de hablar de una imitación de montañas sagradas para todas las culturas por la diferente geografía en la que fueron levantadas las pirámides alrededor del mundo. Al parecer podríamos comprender la construcción de las pirámides como una ingeniería energética que imitaría a una montaña sagrada para obtener de esta su energía protectora, un talismán de poder transmutador que recibiría energías sutiles de dioses y seres espirituales de otros planos. Los egipcios coronaban pirámides y obeliscos con algo que ellos llamaban Benben o piramidón Benben, que simbolizaba la llegada del dios creador Atum a la llamada colina primordial, donde comenzaba con la creación del mundo. También era simbolizado por un ave llamada Bennu, un ser celestial que sea posiblemente este el origen del mítico ave Fénix, que luego sería tomada por los griegos. Bennu era la corporización celestial de la eternidad que aparecía en la colina primordial simbolizando al dios creador. El piramidón Benben siempre ha estado rodeado de misterios, ya que muchos de estos piramidones se encuentran perdidos o se rumorea que algunos investigadores y miembros de sociedades secretas los han sustraído para sus ceremonias ocultas. Nada de extraño si sabemos que sociedades secretas o cofradías secretas como Skull and Bones tienen en sus manos aún la calavera supuestamente de aquel guerrero ícono de los indígenas norteamericanos llamado Jerónimo. El Benben sería un símbolo de contacto con seres de otras dimensiones, y así también el artefacto que a modo de pararrayo captaría algún tipo de energía celestial o sutil y lo transmitiría hacia el reino y hacia los sacerdotes que supieran canalizar dicha energía. Algunos piramidones Benben estaban colocados también en obeliscos en las afueras de los templos, pero todos ellos estaban revestidos de oro y bronce y una aleación llamada Electrum, que constaba de una aleación de oro y plata que produciría gran luminosidad a largas distancias al reflejar los poderosos rayos del sol. Volveremos sobre este punto más adelante en este video. Es posible que los pilotos que vieron brillar la cúspide de las pirámides chinas hayan visto algún tipo de artefacto semejante en la cima de dichas pirámides que luego, por alguna razón misteriosa, fue retirado o por autoridades chinas o simplemente se les perdió el rastro. ¿Sabían estos pilotos de aquellas cimas brillantes llamadas Benben para inventarse esta historia o realmente eso fue lo que vieron, haciendo calzar de manera perfecta la estructura original de muchas pirámides alrededor del mundo? El doctor en arquitectura y gran investigador del antiguo imperio egipcio, Don Miguel Pérez Sánchez Pla, realizó profundas investigaciones en su tesis doctoral sobre cómo pudo ser la forma original de aquellos piramidones llamados Benben, llegando a conclusiones realmente impresionantes. Pérez Sánchez no tiene ningún temor en aludir que la posible cima de muchas pirámides poseían no una forma piramidal en su cima, sino una forma esférica que multiplicaba la capacidad resplandeciente de los rayos del sol, causando un gran destello durante el día y también acumulando la energía recibida por el sol durante la noche. Esta tesis, si bien no ha sido aceptada por la arqueología oficial, nos hace sentido con dibujos y escritos de algunos piramidones encontrados en Egipto que aluden a figuras o dibujos circulares coronando la cima de las pirámides. Estas esferas podrían significar, según los relatos de las pirámides, según los relatos encontrados en pirámides y en templos, podrían significar el ojo de Atum que vigila la creación y cuyas lágrimas crearon a la humanidad según las leyendas más antiguas de la tradición egipcia. Los estudios de Miguel Pérez Sánchez son sumamente interesantes, sobre todo en sus investigaciones sobre la Atlántida, tema que de momento dejaremos para futuros videos. Notamos una pista interesante y es que si podemos comprender a las pirámides como una analogía de montaña sagrada desde donde hablaban los dioses, también podríamos apuntar a que objetos esféricos podrían aparecer ya sea en otras pirámides o en montañas sagradas,
en algún lugar del mundo, y por qué no decirlo, en Sudamérica. Y es justamente lo que sí pudo ser encontrado en 1995 por un grupo de arqueólogos que subieron a la cima oculta del volcán Licancabur, donde yace una laguna. El volcán Licancabur se encuentra en la zona norte de Chile, en la frontera con Bolivia, y es un volcán sagrado para las culturas del altiplano boliviano-chileno. Como dijimos, posee una enigmática laguna en su cráter ya apagado, producto de deshielos en su cima, permitiendo un muy pequeño ecosistema. En dicha laguna, tras hacer una expedición de buceo, uno de los arqueólogos se topó con un extraño objeto de cristal brillando en la profundidad, que logró ser una gran esfera de cristal puro. El calor que a modo de lupa desprendía de dicha esfera quemó en parte las manos y los guantes de uno de los arqueólogos que intentaba llevarla a tierra firme, haciendo que esta esfera cayera nuevamente en el agua para no ser ya nunca más encontrada. El relato de esta increíble historia y el testimonio directo de la arqueóloga chilena Ana María Barón lo dejamos en la descripción del vídeo. Dragones. Los dragones para la cultura china son parte misma de sus orígenes como pueblo y como nación, ya que en China sus habitantes hablan del mito que los alude como descendientes de los primeros dragones. Es más, se habla de los grandes reyes dragón que gobernaban todo el reino en periodos antiguos. Volviendo a las enseñanzas del Feng Shui, su método de armonizar los espacios y los elementos de la tierra al momento de construir o transformar casas y todo tipo de construcciones, esta milenaria enseñanza da muchísimo valor a las llamadas energías dragón que toda gran estructura debe considerar, ya que el dragón es el portador de la energía yang, o energía solar, celestial y cósmica. La energía yang es parte de la cosmovisión china del equilibrio de fuerzas llamado yin-yang, del taoísmo expresado en el código energético y filosófico del I Ching, una especie de brújula y guía para los estudiantes del Feng Shui. El dragón de energía yang es una de las energías más poderosas y debe siempre ser considerado al momento de construir palacios y grandes edificios. Esto ha sido así durante milenios hasta el día de hoy en la China. Lo que más asombra es, como ya dijimos en videos anteriores, cómo las energías dragón aún hoy son consideradas por los grandes arquitectos chinos de las grandes ciudades a tal nivel que son capaces de dejar grandes espacios y aberturas en medio de sus edificios y rascacielos para, según ellos, las energías dragón puedan circular libremente a través de dichas estructuras y no generar ningún problema. Esta es la razón de por qué en las grandes ciudades de China los arquitectos dejan este tipo de aberturas en sus edificios para hacer transitar, como ya dijimos, la energía dragón proveniente de los cielos. Junto con eso, volvemos a ver el contenido esférico como conclusión y como cúspide de la simbología del dragón o energía celestial primitiva. En este caso, todos los dragones son representados en China portando la perla de sabiduría o de la fortuna, el gran tesoro de los dragones primordiales chinos. El enigma de los dragones y las edificaciones milenarias no termina ahí, ya que hace pocos años en el norte de China, cerca de la frontera con Mongolia, se encontró una milenaria cultura desconocida llamada la cultura de Shimao, que floreció hace 2000 años antes de Cristo y que edificó grandes edificaciones y colosales murallas y así también grandes pirámides escalonadas. Lo que más impacta de este hallazgo es su gran parecido y similitud en sus diseños y grabados a lo que fue la cultura maya y otras culturas semejantes en Mesoamérica. La cultura Shimao también realizaba sacrificios humanos, en especial ofrecía la decapitación ritual a sus dioses, sacrificando un gran número de individuos en aquellas ceremonias. Esto lo confirmaría el hallazgo de un gran número de cráneos en los asentamientos rituales de esta milenaria y enigmática cultura que desapareció misteriosamente hace milenios cerca de los desiertos más áridos de China. Cahokia, otra vez. En el video anterior hablamos de Cahokia, aquella misteriosa ciudad que en poco tiempo logró un gran avance y estabilidad entre el año 1100 y 1200 de nuestra era, aunque los arqueólogos aún no pueden dar por sentado cuándo se originó esta cultura realmente o si antes que ella hubo otras culturas anteriores. Realmente Cahokia es aún un misterio sobre cómo y cuándo empezó y por qué dejó de existir. Algunos de los escasos restos arqueológicos de Cahokia más impresionantes son estas estelas elaboradas en cobre repujado, o sea, pequeñas láminas grabadas y estiradas de cobre
que presentan pequeñas figuras de seres alados. Según los últimos hallazgos, se cree que fueron originalmente labradas en Cahokia y luego comercializadas a todas las culturas que estaban asentadas en lo que hoy es el centro de Estados Unidos. Este tipo de ornamentación es conocida como las placas de Etowah, y en la gran mayoría de las que se ha encontrado hasta la fecha, presentan curiosas e inquietantes figuras antropomorfas, algunas de ellas a seres divinos semejantes a águilas o halcones, y otras a seres alados llevando consigo la cabeza decapitada de un sacrificio ritual. Bien sabemos que en Cahokia también se han encontrado varios sacrificios humanos, que se hacían tal cual mayas y aztecas en la cima de las pirámides, pero aquí encontramos la coincidencia entre los ritos de ofrecer cabezas sacrificadas, tanto en la cultura Shimao en China, como en las culturas del Mississippi. Bien sabemos que posiblemente esta cultura pudo recibir influencia de otras culturas de Mesoamérica, ya que si vemos con detalle al ser alado del grabado, podemos notar su gran parecido y casi idéntico al dios Ehecalt, quien cubría su rostro con una máscara con forma de pico de pájaro, que simbolizaba su poder para tener el control sobre el viento y todo movimiento sobre los astros y la tierra. Ehecalt también con el tiempo se fusionaría a Quetzalcóatl, quien tendría las atribuciones de ser el dios creador y así también ser el dios del viento y la fuerza vital sobre la tierra. Volviendo a China, nuevamente hacia la región de Mongolia, nos encontramos con otros sorprendentes hallazgos de culturas totalmente desconocidas, como lo es la misteriosa cultura de Hongshan, de una antigüedad que supera los 5.000 años, remontándose prácticamente al periodo neolítico. Esta milenaria cultura también había edificado enormes pirámides y elaborado sitios rituales. Junto con eso, hasta hoy se siguen encontrando enormes cantidades de objetos rituales de jade y otros minerales. Bien sabemos que el jade ha sido la piedra sagrada para la cultura china desde tiempos inmemoriales. Así también, y curiosamente, muchas culturas de Centroamérica también veneran al jade como un mineral traído de los dioses. La cultura de Hongshan tampoco está exenta de haber realizado toda clase de sacrificios humanos. Junto con eso podemos ver estas extrañas e inquietantes figuras de jade que representan extraños humanoides cornudos parecidos a dragones que pareciera que están encorvados, sentados, semidormidos. También estas otras figuras que representan extraños dragones o serpientes formando lo que en Occidente se conoció milenios después en las tradiciones esotéricas como el uroboros o la serpiente que se come su cola, simbolizando el avance cíclico del tiempo. También podemos encontrar algunos que se asemejan a fetos, y si lo vemos en general, estas extrañas criaturas bien parecen estar representando a seres en un proceso de incubación o hibernación, o posibles embriones de seres reptilianos esperando despertar o esperando nacer. Recordemos que la cultura de Hongshan también hace alusiones fálicas y en alusión a la fertilidad, por lo que el sexo y la alusión a la sexualidad y la reproducción también son un tema para esta cultura. ¿Están representando aquellas figuras a una especie de seres híbridos o a una representación de una especie de energía de dragón incubándose en las estructuras de las pirámides? De momento no podemos saber absolutamente nada de cuál sería la cosmovisión de estas culturas y por qué hacían este tipo de figuras y qué representarían. Entonces, tenemos los siguientes elementos coincidentes a todas estas culturas: pirámides, esferas, dragones o seres alados, sacrificios humanos, en especial la decapitación. Estas coincidencias no parecen ser mero azar, sino más bien guardarían un mensaje oculto que, de manera espiritual, podría significar lo siguiente. La cabeza en la organización humana, como símbolo de la receptividad divina, de la inteligencia y de la intuición, deben ser ofrendada a los dioses, ofrendada a planos superiores para alcanzar el conocimiento de los cielos. Como si dentro de él estuviese la forma de una pirámide, el ser humano debe abrirse a recibir la intuición y el mensaje de aquellos seres espirituales benéficos con quienes entrar en comunión. Los dragones serían este tipo de energía usable para alcanzar este fin, energía de inspiración para buscar lo celestial. Seres temibles, pero al trascenderlos, al atravesarlos y al dejar que pasen a través de nosotros, podremos obtener aquella perla de sabiduría con que elevarnos a las alturas. La experiencia de vencer al dragón y aprender
de aquella experiencia resultarían clave para ascender a planos superiores. Las enseñanzas milenarias hindús sobre la serpiente Kundalini también nos hablan de una serpiente interior que sube hacia las esferas de la mente, abriéndola hacia energías cósmicas y sanadoras. La devoción y la fe pueden realizar este proceso sin necesidad de ingresar a las técnicas de la Kundalini. Los dragones puede ser que duerman dentro de montañas y pirámides, muchas veces incubándose para generar un nuevo ser que, si no se trasciende, será un verdugo y un esclavista para el que lo porte. Quetzalcóatl es en esa forma la serpiente emplumada, aquellas fuerzas que han subido por la organización humana en busca de lo superior y han despertado la divinidad interior en ellos mismos. Pero ocurre que este mensaje ha sido totalmente torcido y desfigurado por fuerzas e ideologías demoníacas y destructivas para el ser humano, llevando al burdo plano físico todas estas acciones, muchas veces transformando el simbolismo de morir ante los dioses a brutales sacrificios de sangre que alimentarían a aquellas criaturas semejantes a dragones que buscan anidar en la estructura humana. El simbolismo de la esfera en la cima de las pirámides y montañas sagradas, como representante del área mental y cerebral de los seres humanos, no es una idea nuestra, sino más bien, en los libros de Hermes podemos ya encontrar este tipo de mensajes en el siguiente pasaje de los dichos de aquel llamado Tres Veces Grande. Puesto que el cosmos es una esfera, es decir, una cabeza, y que por encima de la cabeza no hay nada que sea ya material, así como tampoco por debajo de los pies, tampoco hay nada espiritual y coherente, sino que todo es solo materia. Puesto que el intelecto es la cabeza, la cual se mueve de forma circular, es decir, con el movimiento propio de ella. Esta doctrina hermética, esotérica y oculta para la mayoría va mucho más allá de hablar de las pirámides solo en torno a sus medidas matemáticas, a sus alineaciones estelares, a sus conjunciones y resonancias con geometrías sagradas, etc. Si acaso fueron o no máquinas eléctricas, si acaso fueron o no construcciones de seres extraterrestres y naves interplanetarias, etc. Esto último, si bien es interesante, solo es algo sumamente superficial que con el tiempo solo genera vacío y no conduce a ningún tipo de saber espiritual. En cambio, si llevamos estas imágenes ya representadas al plano espiritual, podríamos aprender algo sobre nuestra intrínseca capacidad de despertar en nosotros grandes fuerzas creativas y receptivas con dimensiones de luz e inspiración. En cambio, bien sabemos que existen grupos que se han opuesto a todo este tipo de conocimientos desde hace milenios y que aún hoy lo siguen haciendo, transformando en grotescos rituales, crueles y sangrientos, enseñanzas sumamente poderosas para los seres humanos. Y esto lo confirmamos de manera escabrosa al decir que uno de los obeliscos del templo egipcio de Luxor fue llevado a París en el siglo XIX y que en el año de 1998 se colocó un piramidón dorado en su cima justamente para el 50 aniversario del Estado de Israel. Tras la fuerte presión de muchos egiptólogos de París, el piramidón guarda la misma composición en oro de aquellos piramidones que remataban pirámides y obeliscos en todo Egipto. Pero esto no queda ahí. Junto con politizar este símbolo y hacerlo parte de la polémica de las crisis internacionales, arquitectos franceses más influyentes, de entre ellos el gran Étienne de Poncelet, pronunció las inquietantes frases tras la llegada del obelisco de Luxor en 1839, y dice: hice instalar bajo el piramidón, bajo el tocado, un conjunto del que no puedo hablarles, y que es una especie de secreto de ese alto obelisco en el que se dan todas las cualidades simbólicas de lo que sucede alrededor de París, cierre comillas. Como pueden ver, obeliscos y pirámides siguen siendo hoy poderosos canalizadores de las energías de los antiguos dioses de otras dimensiones, esta vez puestos en grandes ciudades por personas que saben qué tipo de energías se comenzarán a mover tras su instalación. Damos un último dato para confirmar aún más lo que venimos diciendo, y es que el obelisco de Luxor que está en París fue colocado en lo que se conoce como la Plaza de la Concordia, una plaza que antes fue llamada Plaza de la Revolución,
donde estuvieron instaladas las guillotinas y se decapitaron a más de 1000 personas, incluyendo a toda la nobleza y el clero de Francia. Como vemos, el símbolo de la cabeza desprendida y ofrecida a los dioses pasó de ser antiguamente un símbolo de iniciación a una grotesca imagen demoníaca utilizada solamente para atraer a aquellas inteligencias negativas a estos planos con el fin de dar poder a los dirigentes que en las sombras saben cómo torcer los caminos sagrados y de iniciación para su propio beneficio. De nosotros depende hacia dónde nuestra voluntad y si acaso nuestros pensamientos son guiados o para trascender el mundo material, egoísta y materialista, o para ser sacrificados a los dioses usados para su malévola causa material. Si te gustó el video, suscríbete y comparte. Dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Si deseas apoyarnos para seguir haciendo una diferencia con nuestros contenidos en YouTube, las opciones estarán en la descripción del video. Muchas gracias y nos vemos pronto.